¿Se puede asegurar que el número i es negativo? Sí. Información 1. Nos dice que i es menor que x. Entonces, veamos si con esto nos alcanza para decir que i es negativo. Bueno, ¿qué sabemos? No sabemos nada acerca del valor de x. X es una incógnita y no tenemos idea de cuánto vale. Entonces x, por ejemplo, perfectamente podría ser 10, por solamente suponer un ejemplo. O puede ser 11, o menos 4, etc. Hay infinitos valores para x. Y lo que nos dice es que en ese caso y nos quedaría menor que 10, por ejemplo. Ahora, si y es menor que 10, ¿implica necesariamente que sea negativo? No, no es así porque y puede ser 9, puede ser 8, puede ser 8,5, 1, 3, etc. Entonces y en ese caso no es necesariamente negativo. Así que con la información 1 no nos alcanza para determinar que y es negativo porque no tenemos idea del valor de x. Por ejemplo, si x fuese 0, en ese caso y sí sería negativo porque nos dice que y es menor que 0. Pero no tenemos información acerca de x, por ende con la información 1 sola no se puede determinar. Nos olvidamos de la información 1, ya no existe, y nos fijamos solamente en la información 2, que nos dice que x más 2 es menor que 0. Eso lo podemos escribir de esta forma, x menor que menos 2, pasando el 2 hacia el otro lado. Pero en la información 2 solamente nos están entregando información acerca de x y no de y, que en el fondo es la pregunta. Es por eso que la información 2 no nos sirve para nada, así sola, porque no nos está hablando de y. Y y es lo importante, x no nos importa mucho. Ahora fijémonos en ambas juntas, es decir, la información 1 que dice que y es menor que x, y la información 2 que dice que x es menor que menos 2. Entonces, si uno lo piensa un poco, con esta información nos está diciendo que x es un número menor a menos 2. Por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 5, pero en el fondo es cualquier número negativo. Así que si x es cualquier número negativo e y es menor que x, entonces y necesariamente tiene que ser negativo también, porque y es menor que x, que es un número ya negativo. Así que estamos obligados a que y sea negativo. Es por eso que con ambas juntas sí se puede determinar que el número y es negativo. Respuesta correcta, alternativa C, ambas juntas.